Formación de Mente es nuestro tercer disco de estudio. Es un disco que contiene 11 canciones de autoría propia. Fue grabado acá en nuestra sala de grabación y que bueno, nos pone muy contentos eso porque pudimos armarla y concretar ese sueño de poder grabar un disco y hacerlo bien acá. Y bueno, este año es de ese disco de Información de Mente que bueno, trata de un concepto que habla acerca de cómo las informaciones juegan con la gente y cómo se usa eso de la influencia mediante la información y cómo la usan, ¿no? Como un arma. Hoy la información creo que es un arma y bueno, está bueno enterarse y estar al tanto de cómo funciona todo este sistema en base a las informaciones que dan y cómo afectan a la gente. Entonces dijimos, bueno, hagamos un disco que hable de eso y bueno, salió Información de Mente. Y con el concepto de Gaucho de Acero, que es heavy metal y folclore, así que bueno, estamos ahí muy contentos con eso. Este tercer disco, además, entre los tres en conjunto, donde la composición fue con mucha más experiencia, más maduro, más profesional, gracias a base de la experiencia, queríamos hacer un disco que nos identifique y generar lo que pensamos, básicamente, en el disco. Eso fue un trabajo del último, de 2 años y medio que estuvimos encerrados, fue cuando cerramos una etapa y dijimos, vamos a empezar otra, y más que nada siempre tener en cuenta de aprovechar algo que tenemos muy hermoso, que son las raíces, que son del folclore, y no fusionarlo, sino llevarlo de la mano, junto con la música que hacemos, así que salió Info de Mente. Y es un mensaje para todos los pibes también que por ahí piensan que por no tener plato, por no tener recursos, no se pueden hacer las cosas. Yo creo que está bueno tomar de ejemplo a la banda de Gaucho de Acero, porque siempre hicimos, con lo que pudimos, hicimos algo. Teníamos una cámara de celular, ponerla en la batería y saquemos un video. Que grabemos tal cosa, bueno, pidamos prestado esto y así. Eso sí, agradecer siempre a toda la gente, los amigos que nos hicieron siempre ahí el aguante con una foto, con un video. Y bueno, ya llegará el momento en donde tengamos un capital gigante y digamos, vamos a hacer un super disco al estudio tal y un videoclip con tal persona. Pero mientras tanto la pasamos re bien. Había que hacer un video y no lo hacíamos 10 veces. Era una, a ver, dale, dale, toquemos, pum, 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 salía el video y no íbamos a otra cosa. Hagamos un disco, pum, 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 lo hacíamos así. Ahora nos detenemos más por una cuestión de que queremos lograr algo, ¿no? Porque lo pensamos mucho más. Pero en ese momento era algo fugaz y que pasaba, y mi papá, me acuerdo que compartía con nosotros, mi mamá, era una cosa re linda de familia, que bueno, nos llevó en muchos viajes ahí, en colectivos, todos juntos, la familia, yendo y viniendo. Y bueno, eso nos trajo hoy acá, y bueno, hoy terminamos con este concepto de Información de Mente, de tantas locuras que vimos, y bueno. Muy, muy, muy conectados con esto de la música, muy conectados con las ganas de seguir para hacer más discos, más canciones. Y bueno, contento de que sea con ellos, con mis hermanos y que Gaucho de Acero ahí sea de Salta, sobre todo, porque acá muchas veces es una tierra que no se consume mucho rock, pero tenemos fe de que hay que trabajarlo y que bueno, está bueno. Como había dicho en algunos reportajes, a mí me encantaría que el chaqueño me dé 20 minutos y nos dé a los gauchos, en realidad nos dé 20 minutos para que podamos tocar la chacarera del diablo, ponerle un tema que tenemos. Y bueno, esperemos que en algún momento eso se cumpla y bueno, poder seguir tocando.